estás aquí. ¡Ah! Bueno. Hola, amigos de YouTube, esto es un nuevo video. Y hoy aquí estamos en un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy les traigo el gameplay de cuando jugamos en directo Arcaco y Molina al Phasmophobia VR, donde nos sacamos unos buenos sustos y nos la pasamos muy bien. Te dejo con el gameplay. Yo creo que aquí me voy a quedar en la camioneta. Cambio. El fantasma solo responde a gente que está sola. Se llama Brian Holm, repito. Grita Brian Holm. Brian Holm, mejor ven aquí. Arcaco, ven para acá. Solamente responde a gente que está sola. ¡Solamente reacciona uno! Consigo un promedio de cordura inferior a 25. El que menos tiene es Molina. Así que dejen que Molina se quede. ¿No han detectado nada? No, nada, estamos investigando. Repito, temperaturas bajas. Entre uno por uno, Macaco, porque dejaste la cámara sola. ¿Falleció Macaco? ¡Me asusté! Pensé que había sido de aquí. Vamos a entrar nada más porque sí. ¿Cómo se llama? Esto se ve intenso. Siento una presencia extraña. Entraré a esta puerta que no sé qué contiene. Apagaron las luces. ¡No me puedo mover! Están aquí. ¡Charlie! Que me muevo 3 segundos y se me traba 20. Entre uno. El que menos cordura tiene. Macaco, tú entra. Ojo, vamos a entrar otra vez a ver si hay un spirit box. Vamos a bloquear. Hola, amigos de YouTube. Estamos aquí en un nuevo vlog. Vamos a ir a espantarnos con el fantasma. ¿Están listos? Bienvenidos sean ustedes a espantarnos con el fantasma. Brian Holmes, manifiéstate. Baja temperatura. No tengo aquí. Adiós, se cuidan. Abandonen la casa y déjenme apagadas las luces. Agarra la cámara, Macaco, y haznos un vlog. Ahorita solo hay temperaturas altas, ¿verdad? Sí, y no se prende el sensor y no me contesta este perro. ¡Ay, me asusta! No veo absolutamente nada, no tengo luz. Macaco, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! Ojalá te asiste bien, padre, fantasma. Ah, no. La Blanca reportándose, el fantasma no parece. Te vemos. Niña. ¿No has visto orbes en la pantalla? No sé. Apaguen todas las luces. Se escuchan gritos. ¿Qué pasó? ¿Qué? Me gritó. Mira, tienes 9% de cordura. Sí, estoy bien loco. Sí. A ver, mira, si el fantasma se manifestó, yo le puse mi hidro MF5 y solo está el Jin, Sombra, Oni y Gemelos. Yo digo que es un Sombra. Ojalá fueras pelón para darte un zape. Bueno, espérate, entonces hay que ir por las cosas para la casa. Y las criaturas están de este lado. Veo muy trabado, o sea, te digo, por eso no quiero venir. A ver, yo agarro el libro. ¡Coño! Sombra. Ojalá sí haya sido un Sombra. ¡Increíble! ¡Sí era! ¡No! ¡No tiene! ¡Soy pro! ¡Soy Traigo! Vamos a ver el fantasma. ¡Hola, fantasma! Creo que no han abierto. ¡Olvídenlo! ¿Alguien va a entrar? ¡La luz! ¡Macaco! Fantasma, ¿dónde estás? ¡Eh! ¡La luz! ¡Karol G! ¿Estás aquí? Dice, consigue un promedio de 25, un miembro que puede ser testigo. Carol Chipman se llama. Voy a redactar la noticia de esta casa embrujada. A ver, aquí dejo las escrituras. Ábrenos. No seas así. Ábrenos, Carol G, por favor. No, ándale, ábrenos. Mira, ¿ves? Sí se abre. Hola, con permiso. Vengo a dejar esto aquí. ¡Qué bonito se ve! La camarita. El día de hoy estamos en actividad paranormal 4. Mira, temperatura baja. Y si tocamos el piano. Oh. Mira, ahí arriba se ve bien feo. Ay, no, yo no paso por ahí. No, que les vaya bien con el espíritu. Que yo con la casa apagada no entro ni aunque Dios me hable. Me mareo, patrón. Después de esto, vomitadota que me voy a echar. ¡Ey, mira! ¡Lograron grabarlo! ¡Tienen una foto! ¡Ya completamos las tareas! Yo no lo veo. Pues no sé, aquí hay una foto con una silla en el suelo. Entonces puede ser un G, Sombra, Oni o Gemelos. Si tú me quieres. El fantasma responde.
responda gente que está sola. Macaco, te toca. Gigi, vamos a ver si es cierto, si es Yurei. ¿Sí era o no era? Sí. Y pues nada, espero que te haya gustado este video. Y si fue así, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir viendo este tipo de videos. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Soy Pro, soy Tryhard, soy Melublox. Bye. Living in a world that's freaking crazy. I've been through a lot, but that don't faze me.